The sermon, "Sirs, We Would See Jesus," was delivered on Wednesday evening, March 4, 1964, at Souls Harbor Temple, Dallas, Texas, USA. Este mensaje, "Señores, quisiéramos ver a Jesús," fue predicado el miércoles en la noche, el 4 de marzo de 1964, en el Templo Souls Harbor, Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Father, we are just redeeming the time now until You come. Padre Celestial, estamos tan solo redimiendo ahora el tiempo hasta que vengas. The great revival that we have so wondrously enjoyed that swept across the nation and around the world, the revival fires has burned in every nation under heaven. El gran avivamiento que tan maravillosamente hemos disfrutado ha recorrido a través de la nación y por el mundo, a tal grado que los fuegos del avivamiento han ardido en toda nación bajo el cielo. Alrededor del mundo, en este momento, están aconteciendo grandes servicios de sanidad las 24 horas y alrededor del mundo. Comenzaron hace solo unos años. Solo es gente sencilla que sale creyendo y han traído el avivamiento. Padre Celestial, nosotros ahora estamos espigando en nuestras ciudades y a través de nuestra nación ¿Habrá algunos, Señor, que aún no han entrado? Si es así, Dios nuestro, oramos para que tú los envíes hay Dallas that's redeemable. grant, Lord, that Somehow, some way, you'll get them doing this meeting. Si hubiere almas en Dallas que son redimibles, concede, Señor, que de alguna manera, alguna forma, tú las alcances durante esta reunión. Nosotros no somos muy estimados entre el mundo y esperamos eso. But pero cuando nuestro Señor vino a la tierra, él tampoco fue tenido en mucha estima. No obstante, había millones en el mundo en ese tiempo y solo unos cuantos lo oyeron. But all that have been ordained to life heard him

A todos aquellos que quedan en Dallas sin el sello de Dios en sus frentes, concede que entren, gloriosamente siendo llenados con el Espíritu Santo. Rogamos que sanes a todos los enfermos y afligidos aquí por la región que tienen fe. Noble little brother Grant. Bendice a nuestro hermanito tan noble, Grant oh, to seem so much stronger! oh, al verlo tan recuperado! that little man that broke his health right down, standing in the prayer lines, and with deep sincerity my heart goes for him. _es el hombrecito que se quebrantó de salud, parado en las líneas de oración en una sinceridad profunda, y mi corazón se compadece de él._ i'm so glad to see, lord, that you have blessed him so. Marvelously. Estoy tan contento de ver, Señor, que lo has bendecido tan maravillosamente. Que tu mano de misericordia esté sobre él y sobre todos aquellos en esta región que te aman y esperan tu venida. Bless thy word. Bendice tu palabra. Father, we pray that Jesus himself will come to us. Y Padre, oramos que Jesús mismo venga a nosotros en una, una forma tan real, en una manera tan real, que ninguno de nosotros falle en verlo a Él y que todos los que has ordenado a vida la reciban. May those who are sick receiving, and may they be healed for the kingdom of God's sake, in Jesus Christ's name we ask it, Amen. Que aquellos que están enfermos lo reciban a él y que sean sanos por causa del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo lo pedimos, Amen. Now we tried to get the services out between nine and nine thirty because of the. Ahora, nosotros tratamos de despedir los servicios entre las nueve y nueve y media debido a la, a la multitud y para que podamos regresar mañana en la noche. Solo es algo corto, formal. En esta noche quiero tomar una escritura que he leído muchas veces y... Tiene habrá personas aquí que nunca hayan estado en una de las reuniones levanten las manos veamos oh my that's practically 80 or 90% of the of the building of the people in the building has been in the meeting oh vaya es prácticamente el 80 o el 90% del del lugar o de las personas en el lugar que no han estado en una reunión happy to have you for this first time Estamos contentos de tenerlos por primera vez. Now, anyone knows that there's no man that heals Ahora, cualquiera sabe que no hay ningún hombre que sane a otro. There's not even a doctor that can heal you. Ni siquiera hay un médico que pueda sanarlos. Is of God. La sanidad es de Dios. The Lord who heals all thy Yo soy Jehová el que sana todas tus dolencias. There's no doctor that will tell you that he has a medicine that'll heal you. If he does, he misinforms you. No hay médico que les diga que él tiene la medicina que los sanará. Si lo hace, los está mal informando. Because Mayo Brothers on an interview recently, when this little Donnie Martin was healing candidate, Mayo's had turned down, which happened on the West Coast. You've seen it, in Reader's Digest. Pues. Los hermanos Mayo en una entrevista reciente, cuando este pequeño Donnie Morton fue sanado en el Canadá, donde la clínica Mayo lo había desahuciado, lo cual sucedió en la costa occidental. Ustedes lo vieron en las selecciones del Reader's Digest. Me llevaron allá para una entrevista. Y ellos dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores, hermano Brannan, solo profesamos ayudar a la naturaleza. Hay un sanador, ese es Dios. Dios es el único que puede formar células, crear vida. Por lo tanto, no está en el poder del hombre hacer eso un médico puede fijar un hueso o darles medicina para envenenar los gérmenes colocando cierta cantidad de antídoto que evita que los mate a ustedes y para que mate el germen y todo eso él puede hacer eso. but the tissue that's been torn down or the bone that's been broken. The appendicitis that's been taken out, the appendix, he cannot heal that. It takes God. God heals. Pero el tejido que se ha desgarrado o el hueso que se ha quebrado, la appendicitis que ha sido sacada, el apéndice, eso no lo puede sanar él. Eso requiere de Dios. Dios sana. Man can remove a, a something that's causing it if it's possible to remove that organ. He can cut it out, cut off the blood veins, and pull that or, that. El hombre puede remover algo que está causándolo, si es posible sacar ese órgano. Él lo puede extirpar, coser las venas sanguíneas y sacar eso o ese tejido, que es una célula descontrolada, como un tumor, cáncer o algo. Si él logra ubicarlo, él puede sacar eso, pero sanar, él no puede y él se lo dirá. now healing is of god alone. Ahora, god alone has purchased for us our healing. Solo Dios nos ha it's up to us to do everything that we can in our life and in every way that god has given us for our healing but it's god that heals. Depende de nosotros hacer todo lo que podamos en nuestra vida y en toda manera que Dios nos ha dado para nuestra sanidad, pero es Dios que da la sanidad. In the world to keep you here. Si Dios lo llama a usted a irse a casa esta noche, no hay suficiente medicina en el mundo para mantenerlo aquí. Keep you here. No hay nada que vaya a mantenerlo aquí. si él determina usted y si Él determina que usted se quede en la tierra, no importa cuántos médicos digan que usted partirá esta noche, usted no partirá. So it's just all up to God. Así es que todo depende de Dios. God is life, life eternal. Dios es vida, vida eterna. In the beginning was God. En el principio fue Dios. Él no era Dios en ese tiempo, porque Dios, la palabra en inglés Dios, significa objeto de adoración, y no había nada sino Él. He was the eternal, just the eternal one. Él era el eterno, solo el eterno. There was no moon, no stars, no angels, no nothing. No había luna, ni estrellas, ni ángeles, ni nada. But in this being that we call God our Father was attributes. Pero en este ser que nosotros llamamos Dios nuestro padre había atributos. In him was attribute to be father, in him was attribute to be god, in him was attribute to be son. En él estaba el atributo de ser padre, en él estaba el atributo de ser Dios, en él estaba el atributo de ser hijo, en él estaba el atributo de ser salvador, en él estaba el atributo de ser sanador. Y todas estas cosas que nosotros vemos ahora, solo están desplegando sus atributos Amen. Now if you were in his thinking at the beginning if you got eternal life there's only one form of eternal life Eternal life had no beginning and it has no ending Ahora si ustedes estaban en su pensamiento en el principio si ustedes tienen vida eterna hay una sola forma de vida eterna la vida eterna no tuvo principio y no tiene fin. There was but him. Así que si ustedes tienen vida eterna, ustedes eran un atributo del pensamiento de Dios antes que hubiera algo aparte de él. Su forma su apariencia y lo que ustedes son ahora solo es un negativo de cuando ustedes llegaban a los 20, 22 años. You are a negative and death develops the picture to the positive that when this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. See? Ustedes eran un negativo y la muerte revela la fotografía del positivo, que cuando este tabernáculo terrestre se deshaga, tenemos uno ya esperando. Esto solo es una muestra, mostrando ahora lo que está siendo hecho. Like God God he Como Dios llegando a ser Dios cuando él creó ángeles. Christ, él llegó a ser Hijo cuando creó a Cristo Jesús. Él llegó a cuando Jesús murió. Él llegó a ser salvador cuando Jesús murió. He he was for our with his we were Él llega a ser sanador cuando herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? todas estas cosas son atributos de dios solo para que en el, el fin dice la biblia jesús dice vosotros sabréis que yo soy en el padre el padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí. It's God becoming tangible. es dios llegando a ser tangible your own uh, wife. and you and your husband is just a shadow a negative of God and his wife the church su propia esposa usted y su esposo solo es una sombra un negativo de dios y su esposa la iglesia see it's just god's attribute being displayed in shadows and types like the old testament was to the new see? ben Solo es el atributo de Dios siendo desplegado en sombras y tipos, como el Antiguo Testamento lo fue para el Nuevo. Ven. Then in the end it's all winds up God Entonces, en el fin, todo termina Dios tangible. God in Christ, tangible made flesh, among us. Dios en Cristo tangible, hecho carne, habitó entre nosotros. In that great millennium to come. Y en ese gran milenio que viene, Dios en la forma de Cristo se sienta sobre el trono de David y la iglesia, su novia, esposo y esposa juntos. Pues es lo más, es suficiente para hacer arder el corazón en un creyente. And these great hours that we're living when all hopes and nations and everything else is crumbling on us under us, we've got a kingdom. En estas horas tan tremendas que vivimos cuando todas las esperanzas y las naciones y todo lo demás se nos derrumba encima por debajo, nosotros tenemos un reino. We are baptized into this kingdom. Nosotros somos bautizados en este reino. Now, we're going to take this little formal message tonight to introduce what I want you to see. In the <coughs> Ahora, vamos a tomar este corto mensaje formal esta noche para presentar lo que yo quiero que ustedes vean en las reuniones. Leemos en <coughs> discúlpenme, En San Juan el capítulo 12 y el versículo 20 literature and everything Hebrews 13:8 Jesus Christ the same yesterday today and forever Y nuestro, nuestro tema sigue desde el principio como lo es en esta noche y en toda nuestra literatura y todo Hebreos 13:8 Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos Now, There were certain Greeks among them that came up to worship at the feast Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta The same came therefore to Philip which was a Besaida And desired him saying sirs we would see jesus. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, y le rogaron, diciendo, Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ah, uh, there's the question we're asking tonight. Ahora, allí está la pregunta que estamos haciendo en esta noche. If he is the same yesterday, today, and forever, and these Greek gentiles. Si él es el mismo ayer, hoy por los siglos, y estos griegos gentiles pidieron verlo a él y les fue permitido por uno de sus siervos. Y si él todavía permanece el mismo ayer, hoy por los siglos, ¿por qué no podemos nosotros verlo a él esta noche? Ven. Sirs. We would see Jesus. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Now I'm sure to any believer it would be the most thrilling thing of his heart, a confirmation of his faith that if he could actually see and know that he was standing in the presence of Jesus Christ. Amen. Ahora estoy seguro que para cualquier creyente esa sería la cosa más emocionante en su corazón, una confirmación de su fe. Que realmente él pudiera ver y saber que estaba parado en la presencia de jesucristo. i think it would be the most astounding thing that, that any person any believer could think of to know and know positive that he's standing right in the presence of, of the lord jesus christ his solemn judge his redeemer and will be his judge at the judgment. Que cualquier persona, cualquier creyente pudiera pensar, saber y saber con seguridad que Él está parado justamente en la presencia del, del Señor Jesucristo, su solemne juez, su redentor, y será su juez en el juicio. Now, this asked... Ahora, se hizo esta pregunta. Perhaps proselytes to the Jewish religion. Estos griegos habían venido a la adoración y ellos tal vez eran prosélitos de la religión judía. Y ellos estaban en la fiesta, así que deben haber sido prosélitos. And they had heard about Jesus. Y ellos habían oído acerca de Jesús. Fe cometh by hearing, and hearing Of the word of God. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, en alguna parte en la escritura, ellos sin duda habían oído o leído de cómo debería ser el Mesías. So, knowing if they could this man claiming to be messiah he would have to have the attributes that messiah was to possess. entonces sabiendo que si ellos podían este hombre reclamando ser el mesías él tendría que tener los atributos que el mesías habría de poseer. now there had been many there had been many false messiahs had raised up. We know there was even one named Jesus who raised up just before the anointed one. Ahora había muchos, había habido muchos falsos mesías que se levantaron. Sabemos que aún hubo uno llamado Jesús que se levantó un poco antes que el ungido. Messiah was the anointed, which means the Christ, the uh, a man anointed with the Holy Spirit, fullness of God was Messiah, God in a man. El Mesías era el ungido, que significa el Cristo, el, un, un hombre ungido con el Espíritu Santo. La plenitud de Dios era el Mesías, Dios en un hombre. El hombre y Dios llegaron a ser uno cuando Dios entró a un hombre. Now, these Greeks were very curious. Ahora, estos griegos tenían mucha curiosidad. They heard some great about this who made these Ellos habían oído grandes cosas acerca de este hombre que hizo estas declaraciones. Y yo los admiro por ser lo suficientemente sinceros para escudriñar eso. Yo creo que todos deberíamos hacer más de eso, considerar lo que oímos y juzgarlo de acuerdo a la palabra. Now God never changes his way of doing things. He always remains the same way. Ahora, Dios nunca cambia su manera de hacer las cosas. Él siempre permanece de la misma manera. Ahora, Él no puede cambiar porque la primera decisión de Dios es la del mismo. Siempre tiene que permanecer con esa decisión cuando, a escena, decisión de es esa decisión, cuando Él es llamado en la escena. Como hoy en día. Dios fue llamado a la escena cuando el pecado fue cometido por primera vez en el huerto del Edén. Y él tuvo que tomar una decisión de cómo redimir al hombre. Y él hizo su decisión redimiendo al hombre por la sangre derramada de un inocente. Y él nunca lo cambió

lo hemos intentado educándolos. Hemos construido torres y ciudades y teologías y educaciones y, y denominaciones de iglesias. Y los hemos denominado allí. Y eso nunca ha funcionado y nunca funcionará. Dios salva al hombre por la sangre derramada del inocente. Él nunca lo cambia. No importa cuánto pensemos nosotros en una manera mejor, es esa es la decisión de Dios. Y él no puede tomar una decisión una cosa hoy y otra cosa mañana. When he makes one decision, he's Cuando él toma una decisión, él es perfecto. He never has to go back on it. Él nunca tiene que retractarse de eso. When God says anything, it's eternally right because he is eternal and his words are eternal. Cuando Dios dice alguna cosa, es eternamente correcto porque él es eterno y sus palabras son eternas. God knowing the end from the beginning, therefore he allotted to his is the world a certain part of word for each generation. As they come along. Dios, conociendo el fin desde el principio, por consiguiente le asignó a su, su al mundo una cierta parte de la palabra para cada generación a medida que venían. He sent prophets in the Old Testament. Él envió profetas en el antiguo testamento. We are taught in Hebrews 1, God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets. In this last day, through His Son Christ Jesus. Se nos enseña en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este postrero día por su Hijo, Cristo Jesús. Now, if we examine that real well. Ahora, examinemos esa escritura detalladamente. God, Cuando Jesús estuvo en la tierra y dijo que Él era el Hijo de Dios, ellos lo condenaron. He said, Why? Would you condemn me when I say I am the son of God? When you call those who the word came to gods? Él dijo, ¿por qué me condenáis cuando digo que soy el hijo de Dios? Cuando llamáis a aquellos a quienes vino la palabra dioses? Abraham was considered a god. Elijah was a god. Isaiah was a god because the word of God came to them. Abraham fue considerado un dios. Elías fue un Dios, Isaías fue un Dios, por cuanto la palabra de Dios vino a ellos. And they were in portion, gods. Y ellos fueron en porción dioses. Jesus said they were. Jesús dijo que ellos lo fueron. Said you call them gods. Él dijo: vosotros los llamáis a ellos dioses. Now you see when the man was anointed like Joseph, he portrayed Christ. Ahora ven ustedes, cuando el hombre fue ungido, como José, él representó a Cristo. Cuando Moisés fue ungido, él representó a Cristo. Cuando David fue ungido, él representó a Cristo. All leading up to Christ.

Nosotros lo tenemos por porciones. Él fue el ungido. The plan of God laid in him. El plan completo de Dios estaba en Él. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para redimir a un mundo perdido estaba en Él. Word, Word, Yesterday, today and forever. Él fue la palabra y él todavía es la palabra, el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Remember, he came to the fathers through the prophets, made himself known to the prophets, and then in this last day through his son, Christ Jesus. Recuerden, él vino a los padres a través de los profetas, se dio a conocer Él mismo por medio de los profetas y luego en este día postrero por su hijo. Cristo Jesús. He was God made manifest. Él fue Dios manifestado. The word comes to the Fíjense, la palabra siempre viene al profeta. Dios nunca oró a través de un grupo de personas. Es por medio de un individuo que Él obra. He worked in the days of Noah through Noah. Él obró en los días de Noé por medio de Noé. He worked in the days of Moses through Moses. El obró en los días de Moisés por medio de Moisés. He worked in the days of Elijah through Elijah, Elijah, through Elijah, Elijah. Obró en los días de Elías por medio de Elis, Elías a través de Eliseo y Elías. Through Isaiah and those prophets as they came down through the age. por medio de Isaías y aquellos profetas, a medida que venían a través de la edad. But in Jesus y entonces, cuando él estuvo aquí, se manifestó plenamente, no en fariseos, saduceos, sino en Jesucristo. He was the word. Él fue la palabra. Por lo que por eso es que podía decir lo que él dijo. Esas son las declaraciones que él podía hacer. Now, these knew of this. Ahora, estos griegos sabían de esto. Ven, durante cada edad Dios ha asignado cierta palabra. Y las iglesias la confunden toda, entonces él envía un profeta entre ellas y vindica esa palabra. Es como cualquier otro tiempo. Nosotros hablamos hoy y decimos que los metodistas, los luteranos dijeron, cuando uno cree, es todo lo que hay que hacer. No es justificado por fe al creer. Many said they and have it. We know that. Muchos dijeron que creyeron y no lo tenían. Sabemos eso. Wesley vino con lo que se llamó la segunda obra de gracia, santificación. Todos los que gritan y son santificados lo tienen. Many shouted and didn't have it. Muchos gritaron. Y no lo tenían. Along the tongues, it's it. Los de Pentecostés vinieron. Dijeron, todo el que habla en lenguas lo tiene. Many spoke with and didn't have it. Muchos hablaron en lenguas y no lo tenían. La ciencia cristiana viene y dice, el amor es el fruto del Espíritu. Muchos de ellos muestran fruto del Espíritu y no lo tienen. Aquellos fariseos podían mostrar el fruto diez veces más que Jesús. Did you know that? ¿Sabían eso? Ahora, ¿qué si yo tomara por decir y que Dios me perdone pero voy a tomar el lado contrario? I'm going to say there's a fellow here in Dallas, just a young fellow sprung up and down here, nowhere on the a little slum down here that calls himself a prophet down in Galilee. Voy a decir que hay un hombre aquí en Dallas, solo un joven que se levantó por acá de la nada en el de un pequeño barrio bajo de por aquí que dice el mismo que es profeta allí en Galilea. Here he is going about, I've drawn you people together to show you what's wrong. This man claims to be a prophet. Aquí está. Anda por allí. Los he juntado a ustedes para mostrarles que está mal. Este hombre declara que es un profeta. Ahora quiero preguntarles algo. Up, ¿Quién estudió desde la infancia? Sino su anciano sacerdote piadoso. ¿Quién estudió desde la infancia? Sino su anciano sacerdote piadoso. ¿Quién fue que se paró junto a su padre y a su madre cuando usted nació, sino su anciano sacerdote piadoso? ¿Quién fue el que lo cargó en sus brazos y lo circuncidó y lo dedicó al Señor al octavo día, sino su anciano sacerdote piadoso? ¿Quién es que viene a usted cuando está enfermo y necesitado? sino su anciano sacerdote piadoso? ¿Quién fue el que estudió y sacrificó toda su juventud para aprender todas las leyes y demás, sino su anciano sacerdote piadoso? Where did this young come from, this Jesus of ¿De dónde vino este joven, este Jesús de Nazaret? What did he go to? ¿A qué escuela fue? qué organización pertenece? ¿A qué organización pertenece? What card does he pack? None. ¿Qué tarjeta de compañerismo carga? Ninguna. Ahora lo único que él hace es condenar a aquellos que la tienen. Fella, a fin de cuentas, ¿quién es este hombre? New y ustedes hombres de negocio. Jehová requirió un cordero para sacrificio, sangre. Your godly old made some out there. Y su piadoso sacerdote anciano hizo allá unos establos. Ustedes hombres son negociantes y venden seda y cosas. Y él hizo un lugar allá para que ustedes negociantes pudieran comprarlo con su dinero, un cordero para ofrecer por sus pecados. What did this young do? ¿Qué hizo este joven? Up over. With anger, beat out, the changes, over. Fue allá y volcó a patadas esas cosas, los miró con ira, los sacó con azotes, volteó las mesas de los cambistas. ¿Llamarían no. ustedes eso fruto del Espíritu? No, claramente que no. Tratando aún de evitar que ustedes sean salvos, vuestra sangre, la sangre que Jehová requería. Yeah, eso no podía ser de Jehová. Ven lo irreal que sonaría eso. ¿No o profetas cuando Jehoshaphat And Ahab sat together, and four hundred well-trained priests from a school came up there and told Ahab and them that land belongs to you. It's not right that the uh, the Philistines would fill their bellies with the wheat that belongs to Israel. Acaso esos sacerdotes de ese día, o aquellos profetas cuando Josafat y Ahab se sentaron juntos y cuatrocientos sacerdotes bien entrenados de la escuela no subieron allí y no les dijeron a Ahab y a ellos Esa tierra les pertenece a ustedes. No está bien que los, los filisteos llenen sus vientres con el trigo que pertenece a Israel. El Dios Todopoderoso nos dio esto. Y así dice el Señor. Suban. Pero saben, Josafat era un hombre espiritual. Eso no le sonaba del todo correcto.

Él no está de acuerdo con los demás. Dijo, no hable así al rey, pero tráiganlo. Y cuando el pequeño Micaías, el hijo de Imla, se presentó, él vio una visión. Él comparó su visión con la palabra. Y cuando vio su visión y la palabra estaban juntas, dijo, ¡Vengan, pero he visto like a Israel desplazarse como un pez con un viejo! Y cuando vio que su visión y la palabra acordaban, él dijo: Sube, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. You see who was right? ¿Ven ustedes quién tenía la razón? Ellos en realidad tenían algo, y esa tierra sí les pertenecía, pero les pertenecía a ellos bajo condiciones. Y así también las bendiciones de este día postrero le pertenecen a esta iglesia, pero es bajo condiciones. You've got to meet those conditions. Ustedes tienen que cumplir esas condiciones

that's why these greeks were desirous to see this man. por eso es que estos griegos estaban deseosos de ver a este hombre. they knowed in the word that what this messiah was supposed to be and they wanted to see him ellos sabían en la palabra lo que este mesías debería ser y querían verlo. they were gentiles they had heard about him and they wanted to see him. Ellos eran gentiles, habían oído acerca de él y ellos querían verlo. Now, if they wanted to see him and they were given the privilege, don't you think that here in Dallas tonight, if he said in the scripture he's the same yesterday, today, and forever, and we desire to see him, don't you think that he would give us the same? Amen. Ahora, si ellos querían verlo a él y les fue dado el privilegio. ¿No creen que aquí en Dallas esta noche, si él dice en la escritura, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nosotros deseamos verlo a él, ¿no creen que él nos concedería a nosotros lo mismo? Recuerden, si no lo hace, entonces él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que él es el mismo. Dios en este día postrero ha cosas maravillosas para la gente. Eso me recuerda mucho de una mujer acá no hace mucho en Louisville, Kentucky. She had a little boy about, oh, two, Ella tenía un muchachito como oh, de dos o tres años. Y el tenía mental. Trouble. Y el pequeñito tuvo un. debe haber estado desarrollando un. un problema mental. Doctor and... Y ella lo había llevado al médico y el médico lo había atendido por un tiempo. Y él parecía estar empeorando para ella, pero para el médico decía: Creo que él está mejor. Así so gave le dio un test Así que ella le hizo una prueba como señal. Ella lo llevó a una tienda de baratillo y cogió una cosita que debería atraer la atención de este pequeñito y él él no la miraba. And she went to another counter and she picked up something that should attract uh, his attention little y ella fue a otro mostrador y cogió algo que le atraería la atención, una pistolita de juguete o algo y, y eso aún no le atraía la atención. Y ella hizo todo lo que podía y la gente empezó a observar a la mujer entrar en histeria. Then she goes to a place that had a, a little jingle bell and she picked that up and she shook it hysterically before his eyes and said darling look. ella entonces se dirigió a un lugar donde había una, una pequeña campanita y ella la cogió y la sacudió histéricamente delante de sus ojos y dijo cariño mira. and the little fellow just stared in space.

Yo creo que es en esa condición que está entrando nuestra iglesia. Dios sacudió todo don que Él prometió en la Biblia delante de nosotros y todavía seguimos desatentos con nuestra mirada ausente, como si estuviéramos buscando algo más

él siempre bendice a Dios por lo que ha hecho, mirando al futuro por lo que Él hará, e ignora lo que Él está haciendo. To the hour Ustedes fallan en ver la hora en que vivimos. Know, Eso es lo que esos griegos querían saber, qué hora era y lo que debería ser ese Mesías. The portion of Scripture that was made known for that day, if that Messiah fulfill that, that's the evidence. La porción de escritura que fue dada a conocer para ese día, si ese Mesías cumplía eso, esa es la evidencia. The avindicated word of the hour is the evidence. La palabra vindicada de la hora es la evidencia. Not that he had to have fruits of the spirit; he had to be a a lawyer in the courts of of justice for his. Or, uh, one of the Pharisees or organizations. No que él necesitaba tener los frutos del Espíritu, que tenía que ser él un, un abogado en las cortes de, de justicia para los suyos, o uno de las organizaciones de los fariseos o de los saduceos. Él fue la manifestación de la palabra prometida de Dios para esa hora. ¿Quieren ver ustedes qué es el fruto del Espíritu? Observen lo que la Biblia promete para una cierta hora. Entonces vigilen que eso sea vindicado. That is the Esa es la evidencia. Jesus said, the Jesús dijo: Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que prueba quién soy yo. We're now, one we go into else. Estamos buscando ahora una escritura antes que entremos a otra cosa. Jesús dijo cuando estaba en la tierra en Lucas, que como en los días de Sodom. Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, en el libro de Lucas, que como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora fíjense, y como fue en los días de Noé, antes de la inundación. Ahora, Jesús estaba leyendo la misma Biblia que usted y yo estamos leyendo. And all those things were shadows. Y todas esas cosas eran sombras. Ahora, si ustedes quieren descubrir cómo era antes del día de Noé, regresen y lean Génesis. Jesús dijo que había y en él solo dijo, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. But if you notice, go back and read and Pero si se fijan, regresen y lean Génesis 6 y vean lo que aconteció allá. Nosotros vemos al regresar allá que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Cortes de divorcio. Hijos de Dios, hombres de renombre, hombres de gran nombre. Look today, nuestros oficiales, officers of the great man of the world, like this great lord, and in, in England just recently. Life Magazine packed the article, found with these and so forth. Miren hoy en día, nuestros, nuestros funcionarios, hombres importantes en el mundo, como lo reciente de este gran aristócrata. En Inglaterra, la revista Life publicó el artículo de eso. Fue sorprendido con estas desnudistas y todo eso. Miren a nuestro gobernador en Nueva York. Y en todos los otros países alrededor, la inmoralidad. Y miren el divorcio. América le lleva a la delantera a las naciones en divorcio, al resto del mundo. Miren a las mujeres. ¿Cómo se visten y salen por la calle? ¿Y cómo es que los hombres, lo primero que viene a mente hoy en día es algo inmoral? Every Todo entretenimiento, en los cigarrillos, whisky, lo que sea, o cualquier otra diversión, o algún... tiene que tener allí alguna mujer inmoral. Como en los días de Noah.

Son los creyentes, manufacturados y los incrédulos. Ellos están en todo grupo. We'll speak on maybe one night the week. Tal vez hablemos sobre eso una noche en la semana. Time, the the Pero en aquel tiempo estaba el incrédulo, los sodomitas. Was... Estaba el manufacturado que era Lot y su grupo. Y estaba el llamado fuera y elegido, que era Abraham, el cual no estaba en Sodoma. Tres ángeles descendieron, un poco antes que llegara el Hijo Prometido.

Hot morning, three beings came down from heaven. Pero, ahora fíjense, una mañana calurosa, tres seres descendieron del cielo. And as they come up to Abraham, one of them remained with him. Y viniendo a Abraham, uno de ellos se quedó con él. And two of them went down in Sodom to call out what was left in Sodom. lot and them it went with him. and he only got three. eight in the days of noah. Y dos de ellos fueron a sodoma para llamar fuera lo que quedaba en sodoma. lot y los que habían ido con él. y él solamente obtuvo tres. ocho en los días de noé. Now that's a pretty strong statement for this day coming as it was. three and eight. Ahora esa es una declaración bastante fuerte para este día que viene. ¿Cómo fue tres y ocho? Fíjense, no obstante, hubo uno que había venido a Abraham. Now the one that went down into Sodom, he they preached down there. Those two that went in there, they preached and told them that the time was at hand. The Gentile world was going to be burned up. Ahora el que descendió a Sodoma, él, ellos predicaron allá. Esos dos que entraron allí, ellos predicaron y les dijeron que el tiempo estaba a la mano, el mundo gentil iba a ser quemado. Ahora comparen el cuadro de Sodoma con este día. No lo de Noé, el agua sino que esta vez el fuego para destruir el mundo gentil. Y los verdaderos creyentes gentiles están esperando por un hijo prometido, el Hijo de Dios. Y nosotros hemos esperado. They are not in Sodom, they're called out. Ellos no están en Sodoma. Ellos han sido llamados fuera. The Sodom was lukewarm church member. El de Sodoma era ese miembro tibio de iglesia. Y había uno allá como un Billy Graham moderno que bajó y entró en Sodoma entre las denominaciones, un Oral Roberts. Y ellos están allá martillando con el evangelio eso los cegó. ¿Qué es el signo que hizo ¿Los? observen la señal que logró allá, aquellos. Ellos. Ahora miren a Abraham, el elegido en su grupo. Uno se quedó allá y obró una señal para ellos. ¿Sabes? En toda la historia del mundo, All the history of the church, there has never been one time that any reformer or any man that ever had a, a great ministry to the gentiles that their name ever end in HAM, like A-B-R-A-H-A-M until now. Saben, en toda la historia del mundo, en toda la historia de la iglesia, nunca una vez ha habido que algún reformador o algún hombre haya tenido un. Un gran ministerio a los gentiles que su nombre llegara a terminar en H A M como A B R A H A M. Hasta ahora. That's G R A H A M, six letters. Abraham seven letters. Six letters. G R A H A M. Billy Graham, a great a revivalist that's down there in Sodom. Ese es G-R-A-H-A-M, seis letras. Abraham tiene siete letras. Seis letras, G -R -A -H -A -M. Billy G-R-A-H-A-M. Billy uno con un gran avivamiento que está allá en Sodoma, entre esas iglesias denominacionales, llamando fuera a los que pueda. We've had Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin, so forth, but never a G-R-A-H-A-M or an annual ending with a H-A-M. Never before. Hemos tenido a Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvin y demás, pero nunca un G-R-A-H-A-M, o nadie que termine con H-A-M. Nunca antes. There's one down there to the church farm in sodom ending with the a h-a-m meaning father to the nations. hay uno allá en la iglesia formal en sodoma que termina con h-a-m que significa padre para las naciones. then there was one state up there with abraham who sat with his tent back turned to the tent and he said abraham not abram which he was a few days before that. entonces hubo uno que se quedó allá con abraham. que se sentó con su tienda, la espalda hacia la tienda, y dijo: Abraham, no Abraham, lo cual él era unos días antes de eso. Abraham, s -A -R -R -A. ¿Sí? Abraham ¿dónde está tu mujer, Sarah? s a r r a no S-A-R-R-A. a ¿dónde está tu mujer, Sara? s a r a no s a r Ven. Where is thy wife, Sarah? ¿Dónde está tu mujer, Sara? Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. He said, I'm going to visit you. Él dijo, yo voy a visitarte. Yo, yo un pronombre personal voy a visitarte de acuerdo a la promesa que te di. Y Sara being 100 years old in the tent?

o personas cuya vida sexual había terminado hace años. Ella tenía 90 y Abraham 100. Said, Have with my Lord, him being old too. Dijo, tener placer con mi Señor, él también siendo anciano. Y el ángel, el mensajero que era para la iglesia espiritual, discernió lo que ella había, lo que ella dijo en su corazón. Y él dijo, ¿por qué dudó Sara esto? ¿Ven? Diciendo en su corazón, estas cosas no pueden ser. And Sarah tried to deny. Y Sara trató de negarlo. But being a, she was part of Abraham... Pero siendo que ella era parte de Abraham, su incredulidad la habría condenado, pero Dios no podía llevársela porque ella era parte de Abraham. La Iglesia hubiera sido condenada hace mucho tiempo, pero es parte de Cristo. Notice the sign that He performed, telling. What she was doing with his back to her. Noten la señal que él hizo decir lo que ella estaba haciendo con su espalda hacia ella. Jesús dijo que eso se repetiría en los días de la venida del Hijo del Hombre. Nosotros vemos al Billy Graham, vemos el fuego a punto de caer, la iglesia esperando a un hijo prometido, y aquí estamos. Todo exactamente en línea, esperando esa hora, el hijo prometido. Y recuerda, el último signo que Abraham vio y recuerden la última señal que vio abraham. y nosotros que somos nacidos del espíritu de cristo somos la simiente real de abraham. jesus promised that the royal seed of abraham would see the same sign that their father abraham seen before the promised son came. Jesús prometió que la simiente real de Abraham vería la misma señal que su padre Abraham vio antes de que llegara el hijo prometido. There wasn't one more sign. No hubo otra señal. Abraham, uh, right away Sarah became mother and Isaac arrived. Abraham, inmediatamente, Sara vino a ser madre y llegó Isaac. The last sign was God. Manifested in a man's flesh. La última señal fue Dios manifestado en la carne de un hombre. Ahora alguien me habló, dijo, hermano Brannan, usted no cree que ese era Dios. Pues Abraham dijo que lo era, él lo llamó Elohim. Y busquen y vean si no está deletreado con una L mayúscula. See if in the vean si en el principio original no es lo mismo como fue. En el principio Dios creó Elohim, el todo suficiente. God manifesting himself in his church among his people. Dios manifestándose en su iglesia entre su pueblo. Today and forever. Jesús dijo aquí estaba dios manifestado en un hombre jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos The has come all kinds of signs. la iglesia ha pasado por toda clase de señales. And y entonces, cuando Dios sacude la última señal delante de ellos, se quedan mirando fijamente, desatentos. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto tiempo más de gracia tendremos? Maybe be later than we think. Quizás sea más tarde de lo que pensamos. Remember my first quotation: People go right on thinking they're being saved, Same as Sodom. Recuerden lo que cité primero. La gente seguirá pensando que se está salvando. Igual como Sodoma. ¿Qué era él? ¿Qué vieron esos griegos en él? ¿Qué era él? Lo que ellos vieron allá en él, lo que sea que ellos buscaban, debieron haberlo visto. Now look in Deuteronomy, the eighteenth chapter, fifteen to the twenty-first. Ahora miren en Deuteronomio el capítulo 18, del versículo 15 al 20. Moses, God told Moses that, and Moses told the people, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. It shall come to pass and who will not hear him, be cut off from amongst the people. Moisés, Dios le dijo a Moisés que, y Moisés le dijo al pueblo. El Señor vuestro Dios levantará profeta como yo. Mas cualquiera que no lo oyere a él, será cortado de entre el pueblo. God never his Dios nunca cambia su plan. Now those were for a Ahora esos griegos estaban buscando un profeta. Ahora they had not had a prophet for 400 years, since Malachi ahora ellos no habían tenido un profeta por cuatrocientos años desde malaquías pero esos griegos sabían que esa palabra prometida para ese día tenía que ser un profeta el señor vuestro dios levantará un profeta como yo Because the word only comes to the prophet, not to nothing else but the... Pues, la palabra únicamente viene al profeta, no a otra cosa sino al... How many understand that? ¿Cuántos entienden eso? Amen. Look, it's so perfect that when John was the prophet standing in the waters baptizing, and Jesus came to him in the water... The word came to the prophet. Amen. ¿Ven? Miren, es tan perfecto que cuando Juan era el profeta parado en las aguas, bautizando, y Jesús vino a él en el agua, la palabra vino al profeta. Él fue la palabra, y él vino a Juan en el agua. Dios nunca cambia su sistema, Él nunca cambia su manera, Él es el Dios incambiable. Ahora, las iglesias no creyeron eso de ninguna manera, pero eso no frenó el programa de Dios, siguió adelante. Now, Peter, his father was a Pharisee. Ahora,

Porque ese era el ungido, el logos. Said, record, vino sobre él y él dijo, yo doy testimonio, este es el Mesías. So Peter came with Andrew to the meeting. Así que Pedro vino con Andrés a la reunión. Let's find out what he was. Vamos a descubrir lo que él fue.

con su promesa como trasfondo, es lo que él haría. Notice. Now we find out that when Peter come up into the audience where Jesus was, Jesus, never seeing him before, turned and looked at him and said, "Your name is Simon. You are the son of Jonas." Fíjense. Ahora nos damos cuenta que cuando Pedro vino entre la multitud donde estaba Jesús. Jesús, sin haberlo visto antes, se dio la vuelta y lo miró y dijo: Tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. No solo lo conocía a él, sino que conocía al ancianito piadoso de su padre que lo había instruido. And Peter, without enough education to sign his name, Considered an ignorant and an unlearned man who pleased God to make him the bishop of Jerusalem, and Jesus gave him the keys to the kingdom and made him the head of the church. Y Pedro, sin suficiente educación para afirmar su nombre, considerado un ignorante y un hombre inculto, a quien le plació a Dios hacerlo el obispo en Jerusalén. Y Jesús le dio las llaves del reino.

Había uno parado allí llamado Felipe. Eso no tuvo que ser obrado para él. Pero él tenía un maestro de la Biblia a quien él conocía muy bien, llamado Natanael. Si ustedes marcan los lugares donde Jesús estuvo, allá, era 15 millas al otro lado de la montaña. Como dos días. Y Felipe fue y encontró a Natanael debajo de un árbol, orando, y lo trajo. No hay duda. Si pudiéramos escuchar su conversación mientras iban, dirían, mira, ven. Ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Él dijo, ahora, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Look, you read the to be a Mira, tú recuerdas que lo hemos leído en la Escritura, el Mesías debe ser un profeta. Oh, seguro, la Biblia sí lo dice, Moisés nosotros somos sus discípulos él dijo que el señor levantará un profeta como él right. Now, muy bien ahora jesús de nazaret es ese profeta recuerdas a ese pescador por allí simón yes. uh, um, yes. mm, sí él él era el hijo de Jonás mm, sí you Tú le compraste pescado una vez y él ni siquiera pudo firmar el recibo. Sí. Vino ante él y él le dijo: Tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. It no me sorprendería si él supiera todo acerca de ti cuando vengas. Ah, uh, Nathaniel had to see this, so he comes up with Philip. Ah. Natanael tenía que ver esto, así que él vino con Felipe. No me supongo que él haya entrado en la línea de oración. Tal vez él se sí haya sentado entre la audiencia o parado entre la audiencia, lo que haya sido. Jesús estaba orando por los enfermos. Y tan pronto Jesús fijó los ojos en él, él dijo, He aquí un israelita en quien no hay engaño. Now, he he Ahora, él no lo conoció por la manera en que él vestía. Toda la gente del Oriente se viste de manera similar, con turbantes y sandalias y, y vestuarios sueltos. Tienen barba.

Y que en él no había engaño. Y eso simplemente lo desinfló. Said, you know y le dijo, Rabbi, ¿cómo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. <laughs>

Un nombre maligno a las obras de Dios, un nombre maligno. Él dijo: Ustedes dicen eso acerca del hijo del hombre y yo los perdono. Comes, age, thing, world, Pero cuando venga el Espíritu Santo, esta edad, hacer lo mismo, una sola palabra en contra. Jamás será perdonado en este siglo ni en el mundo que vendrá. Eso es lo que él dijo. Yo creo que lo que él dice es correcto. That, why? Felipe reconoció por medio de eso. ¿Por qué? There was that after a long years of no prophet. and here this man knew him. And knew what was wrong what been doing. Allí estaba eso, después de muchos años sin tener profeta. Y aquí este hombre lo conocía a él y sabía lo que estaba mal y lo que él había estado haciendo. Jesus quickly now before we close. Jesús, rápidamente ahora antes que terminemos. One day he was going down to Jericho which is below the hill. But he had need go by Samaria and he went away around a city named Sicar. Un día, él iba a Jericó, que estaba al bajar la colina, pero él tenía necesidad de pasar por Samaria, y él fue por el camino de una ciudad llamada Sicar. Ahora, existen tres razas de gente. Crean lo que ustedes quieran, pero las hay. That's Ham, Sham, and Esas son las de Cam, Sem y el pueblo de Jafet. cuando los judíos estaban buscando a Messiah. Ahora fíjense cuando los judíos ellos estaban esperando un mesías y el samaritano era mitad judío y gentil ellos estaban esperando por un mesías pero el gentil nosotros el anglosajón éramos paganos filisteos y demás ven pero fíjense él únicamente viene a aquellos que lo están esperando. él únicamente sanará esta noche a aquellos que están esperando que él los sane. He'll only save those who are looking to be saved.

Una hermosa joven salió y ella era una mujer de mala fama. We'd call her today, maybe Nosotros la llamaríamos hoy quizás una prostituta. In that lady's heart. Sus padres tal vez la echaron cuando era una muchachita y así es la manera en que ella se ganaba el sustento. Pero había algo en el corazón de esa damita. Ella vino como a las once porque no podía venir con las demás doncellas. Si alguien aquí ha estado en la India y en los países orientales, siendo que sus costumbres nunca cambian, ellos no se pueden asociar, la gente correcta con la incorrecta. So they, she come up and Jesus is sitting there. And a little panoramic, something like this, so vines grow over the back of a well, and a city public well was there. Así que ellos ella vino y Jesús estaba sentado allí en algo panorámico como aquí, las ramas creciendo en la parte de atrás de un pozo, y el pozo público de la ciudad quedaba allí. And the people come out to get water, and she come about almost noon to get her water when the maids come early of the morning to get the water. Y la gente salía a sacar agua. Y ella vino casi como al mediodía por su agua, siendo que las doncellas venían temprano en la mañana a sacar el agua. Y ellas lavaban y cosas como esas. El modo de ella ganarse el sustento era de una manera diferente. Así que ella venía noon to get para ganarse el maids cuando la maestra no estaba ahí, porque ella sido fue de la huelga.

Él parecía ser de cincuenta. Ustedes saben, los judíos dijeron, aún no eres un hombre que tiene más de cincuenta y dices que tú viste a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ven. Así que su barba debe haber estado un poco canosa o algo. Cuando ella lo miró. Upon his life. Y ella lo miró a él. Su trabajo debe haber tenido un efecto tremendo en su vida física. Y ella dijo: Él dijo, tráeme de beber. Y. She said, It's not for you ella dijo: No se acostumbra que ustedes, Samarí. O que ustedes judíos nos pidan a nosotras mujeres de Samaria tal cosa. Y él dijo, pero si supieras con quién hablas, me pedirías a mí de beber. Ahora, ella dijo, el pozo es profundo. ¿Qué hacía él? Contactaba a su espíritu. ¿Ven? El Padre, él dijo en San Juan 5:19, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vi hacer al Padre. Ahora recuerden eso. Put that down on your books. See? Anoten eso en sus libros, ven. Jesus never did one thing until he saw in a vision what to do. That's right. Jesús no hizo ninguna cosa hasta que él veía en una visión lo que debía hacer. Eso es correcto. Not hear what I see. The son can do nothing but what he sees the father doing. Then that doeth the son likewise. He acted it off in drama. No oir lo que yo veo. El hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al padre. Entonces, eso hace el hijo igualmente. Él desplegó eso en drama. Ningún hombre puede hacer algo sin realmente que Dios le diga qué hacer. Ahora fíjense: y el padre quizás le dijo a él que fuera Samaria. And then this woman spoke to him and said, Uh, had a conversation to contact her spirit. Y entonces, esta mujer le habló, y él dijo, llevó a cabo una conversación para contactar su espíritu. Y luego, cuando él comenzó a hablar de la adoración aquí en Jerusalén, cuando menos lo esperaba, él encontró cuál era su problema. Todos sabemos lo que era. Ella tenía demasiados maridos. Y así que él dijo, ve llama a tu marido y ven acá. Said, y ella dijo, yo, yo no tengo marido. Él dijo, has dicho bien, porque has tenido cinco y con el que ahora vives no es tuyo. And watch this woman. In her, in that condition. Y observen a esta mujer, fíjense, y ella en esa condición. Too long. Too long. ¿Me estaré tardando demasiado, demasiado tiempo? Ella estando en esa condición

Quiso pasarse de listo con ella o algo. Y ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, tienes cinco y con el que ahora vives no es tu marido. Quickly, that predestinated seed in her heart caught fire. Rápidamente, esa simiente predestinada en su corazón se encendió. She turned. She said, Sir. I perceive that you are a prophet. Se dio vuelta. Ella dijo, "Señor, paréceme que tú eres profeta." We had one for 400 years, you know. ¿Sabe? No hemos tenido uno por 400 años. We know. Oh, right. Dallas don't miss Amen. Nosotros sabemos. Oh, Dallas, no se pierdan esto. We know we're looking for a messiah

con eso ella dejó caer el cántaro y a la ciudad se fue dijo vengan vean a un hombre quien me ha dicho lo que he hecho no es este el mismo mesías y la biblia dice que ellos le creyeron a jesús por lo que dijo la mujer

manifesting the word that he promised dios estaba en él manifestando la palabra que él prometió he said in Saint john 5:39 search the scriptures for in them you think you have eternal life they are they that testify or tell you who i am Amen. él dijo en san juan 5:39 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio o les dicen quién soy yo. Same yesterday, today and forever. El mismo, ayer, hoy y por los siglos. Mi hermano, mi hermana, ustedes son una multitud muy amable. Uno pudiera hablar toda la noche. You see what Jesus was in? Ven ustedes lo que Jesús fue allá? Él estaba manifestado. Ese fue Dios manifestado en un hombre llamado Jesucristo, el cual es el hijo de Dios. Promising as it was in the days of Noah ever other scene set Exactly. So shall it be at the coming of the Son of Man. Amen. Prometiendo como fue en los días de Noé y cada otra escena exactamente, así será en la venida del Hijo del Hombre. He the same yesterday, today and forever. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh church, don't stare, but believe on the Lord Jesus Christ. Oh iglesia no se queden mirando, sino que crean en el Señor Jesucristo. Sirs, we would see Jesus. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿les gustaría a ustedes verlo? Señores, nosotros. ¿Cómo lo esperarían ustedes? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él hará lo mismo. Ahora un hombre pudiera venir aquí con cicatrices en sus manos, sangre y humo y aceite brotando de él. Esa no sería la cosa. Cualquier hipócrita puede hacer eso. Seguro. Pero realmente lo que es es la manifestación de esta palabra prometida. He was God's Él fue el profeta ungido de Dios. He was, he was the God prophet. Él lo fue. Él fue el Dios profeta. Él fue lo que todos los profetas eran. Estaba en él y además todo lo que era Dios. God was in Christ reconciling himself to the world. Dios estaba en Cristo reconciliándose él mismo al mundo. Él was Dios, Emmanuel, the fullness of God made known to us en la persona de Su son Jesus Christ. El Él fue Dios Emanuel, la plenitud de Dios dada a conocer a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, el segundo atributo de Dios. Fíjense, ahora Él está vivo hoy. Él no está muerto. Él está vivo. He said, a little while and the world, cosmos, world order, will see me, C-S-W-E, see me no more. Él dijo, un poco y el mundo, cosmos, el orden mundial, me verá, verá, B-E-R-A, no me verá más. Yet ye shall see me, for I, I is a personal pronoun again. I'll be with you even in you Amen. to the end of the world or at the end of the world when these scriptures is to be fulfilled. Amen. Sin embargo, vosotros me veréis porque yo, yo reitero es un pronombre personal, yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo o en el fin del mundo cuando estas escrituras se han de cumplir. All the way down it's been God who we believed on in Luther's age, God who shouted in todo el tiempo ha sido Dios en quien nosotros creímos en la edad de Lutero, Dios el que clamó en, en la edad de Wesley, Dios quien habló en lenguas en la edad pentecostal. Él bajará un poco antes que el Hijo prometido venga para probar su escritura. All scriptures got to be fulfilled. Toda escritura se tiene que cumplir. Sirs, we would see Jesus. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Heavenly Father, we would see Jesus. Padre Celestial, quisiéramos ver a Jesús. Let him come tonight, Lord Jesus. Permite que Él venga esta noche, Señor Jesús. Come in the power of your resurrection. ven en el poder de tu resurrección llevo rato hablando pero tan solo una palabra o dos de ti significará más que todo lo que cualquiera pudiera decir y entonces permite que la iglesia no esté dormida let the...

La sombra, el negativo y el positivo llegando tan cerca el uno del otro, al grado que después de un tiempo habrá un tiempo de unión. We see the nations are uniting, called the UN. Vemos que las naciones están uniendo, llamándose la ONU. The churches are uniting. Ecumenical Council, uniting with the Vatican. Las iglesias se están uniendo. El Concilio Ecuménico uniéndose con el Vaticano. All together, and Todas las iglesias uniéndose, creyentes e incrédulos. The labor is labor el obrero se está uniendo, en sindicatos. Lord, let the church wake up and see it's uniting time. That Jesus is uniting with His church husband and wife Señor que la iglesia despierte y vea que es tiempo de unión que Jesús se está uniendo con su iglesia esposo y esposa Pronto acontecerá la ceremonia y ellos llegarán a ser uno As he shakes the last sign to us or shows us his promise may we see Jesus and glorify him For it's in his name we pray Amen. Mientras él sacude la última señal delante de nosotros o nos muestra su promesa, que nosotros veamos a Jesús y lo glorifiquemos a él, porque es en su nombre que oramos. Amén. Ahora voy, tal vez me quedan diez minutos para salir a tiempo si todos responden. Ahora, de oración, no tendré tiempo para llegar a todos to ellos We'll get to them, bye bye. Ahora cualquiera que tenga una tarjeta de oración, no tendré tiempo de llamarlas todas esta noche. Llegaremos a ellas poco a poco. Now, Billy is here somewhere, I'm sure. Ahora, Billy está aquí en alguna parte, estoy seguro. Algunas veces ellos ni siquiera dan las tarjetas, pero creo que me dijo que él... Ustedes tienen tarjetas de oración, ¿no es así? Raise up your hands. Yeah, that's right. Levanten la mano. Sí, eso es correcto. Tarjeta. L, L. All right. Is that that sick man very sick there? All right. Eli. Eli. Muy bien. ¿Ese ¿Es ese el hombre enfermo que está allí tan enfermo? Muy bien. Ele number 1, stand over here. Ele número uno, parece acá. Ele number 2, where are you at? Ele número dos, ¿dónde está? Number two. Where is number two? Would you raise your hand? Número dos. ¿Dónde está número dos? Levantaría usted la mano? All right, come up here. It's a lady. Muy bien. Suba aquí. Es una señora. The boy comes down. Here's what happens. El muchacho viene. Así es como se lleva a cabo. He comes down and before the audience, he takes these cards and mixes them all together, and then gives you the card as you want it. El viene.

En una ocasión, nosotros, muchos de ustedes aquí pudieran recordar, tuvimos a un hombre vendiendo las tarjetas de oración en la reunión, y eso garantizaba que la persona subiría a la plataforma. Y además de eso, algunas veces comienzo por la 1 y otras veces comienzo por la 50, algunas veces comienzo por la 14, 20, 16, entonces me voy al revés y saco unas cuantas aquí. ¿Cuántos han estado en las reuniones y han visto que se hace así? Pues seguro, ven, esa tarjeta de oración no tiene nada que ver en eso. Y muchos son sanados allá afuera sin siquiera tener una tarjeta de oración. Número uno, dos, tres. ¿Quién tiene la tres? Tarjeta de oración número tres. Levante la mano. Back there, lady. Come up here, lady. Allá atrás, la señora. Suba aquí, señora. Número cuatro. Si usted no puede subir ahora, la cargaremos. Número cuatro. Si alguien veo que hay un catre allí y un par de sillas de ruedas puestas ahí, si no pueden venir, nosotros los cargaremos. Number four, number five, prayer card number five, number six, seven, eight, nine, ten. Número cuatro, número cinco, tarjeta de oración número cinco, número seis, siete, ocho, nueve, diez. Let those come now, just in numbers if they can. Que esos pasen ahora, solo esos números, si pueden. One, two, three, four, five, six, seven, eight, Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Será suficiente? Sí lo es. Right a Detengámonos ahí mismo un momento. Like Estamos un poco escasos de tiempo. A mí no me gusta despedir después de las nueve y media. Ahora, ¿cuántos allá afuera no tienen una tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane? Y ustedes saben que Él los puede sanar. Levanten la mano. I don't care if you're in the balcony, are. No me interesa si están en el balcón, donde quiera que estén. Ahora, Ahora miren, si ustedes no, esa mujer que tocó el manto mientras ellos los ubican en la línea. That woman esa mujer que tocó su manto, ella no tenía tarjeta de oración, quizás, pero ella dijo, ahora escuchen atentamente. She said, within her heart, I believe that man. If I can touch his garment, I'll be made a ella dijo dentro de su corazón, yo le creo a ese hombre, si yo puedo tocar su manto, yo seré sana. She had a blood issue. How many the story? Ella tenía un flujo de sangre. ¿Cuántos recuerdan la historia? Crowd, them, pale, woman, his ella se escabulló entre la multitud, tal vez se arrastró entre ellos, una mujercita pálida, enfermiza, y ella tocó su manto. Y el vestido palestino cuelga suelto. Él jamás sentiría eso. Yo no sentiría si ustedes me tocan el bolsillo y el saco mío me queda apretado. But then Palestinian and they have a underneath garment. Pero ese vestido palestino tiene vestimenta por debajo. Y ella tocó su vestimenta. Y él se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? She went back out the Ella regresó entre la multitud. Said, well, said, oh, Lord, él dijo, pues dijo Pedro, Señor, eso no suena bien, todos te están tocando. Said, virtue, él dijo, pero conozco que me he debilitado, virtud, fuerza salió de mí. ¿Cuántos lo recuerdan? Y él miró alrededor entre toda la multitud hasta que la encontró. ¿Es correcto eso? Y dijo, "Tu fe te ha salvado." ¿Es correcto eso? Yes, right. Now look, ministers, does the Bible say that Jesus Christ Hebrews 3 is a high priest right now? Ahora miren, ministros, ¿no dice la Biblia que Jesucristo, Hebreos 3, es el sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades? How many knows the Bible says that? ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Well, pues, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo actuaría él hoy? Como él lo hizo ayer, seguro. De nada les aprovecharía tocarme a mí. Yo sería como su hermano, su esposo, su padre, lo que pudiera ser. Would be no, virtue in me. no habría virtud en mí. Pero si fe puede Then watch him turn. Pero si ustedes con la fe pueden tocarlo a él, entonces observenlo a él darse vuelta. You do it. Yeah. Sencillamente inténtenlo. No lo intenten. Ya es demasiado intentar por hoy. Ustedes háganlo. Be real reverent. Be quiet. Ahora sean muy reverentes. Guarden silencio. Um, Ahora solo unos momentos lo declararán estas cosas que he dicho sonaron bien Pero vean serán verdad o no eso es lo siguiente Is this all I hear the Mohammeds talk Sikhs, James, buddha oh, my. but they can't... ¿Será todo esto? Yo oigo hablar a los maometanos, Sikhs, Jainos, los de Buda, oh vaya, los maometanos, pero ellos no pueden. Ellos pueden hablar acerca de algo que fue, pero ¿qué de ahora? ¿Ven? Si él no, si él es un dios histórico, él de nada nos sirve para hoy, si Él tan solo es el Dios histórico. Si Él no es el mismo ayer, hoy, por los siglos, entonces la Biblia dijo algo errado. Now, will, will, us, see, Ahora, si Él logra sujetarme a mí bajo su voluntad sumisa, si Él logra sujetarlo a usted en su voluntad, entonces obrando en ambos, ven, allí es donde viene el poder de Dios. Ahora, si ese hombre está enfermo, yo quiero que él permanezca justamente allí donde está. Now, y ahora, ¿pueden ustedes verlo desde la audiencia? Él está sentado aquí mismo. Traiga su silla aquí si quiere. Pero ¿se sentirá capaz de caminar hasta acá, señor? Muy bien. Solo venga aquí y siéntese. Traiga la silla aquí, hermano Grant, por favor, para que el hombre pueda sentarse aquí por un momento. All right. I just sit down right there, sir. Muy bien. Ahora solo siéntese allí, señor. Minutes, Me he estado fijando en el hombre por unos momentos. Está a punto de desmayar. You must be seriously sick. Él debe estar gravemente enfermo. Do not yo no sé. And y si yo lo supiera... Y pudiera ayudarlo, y no lo hiciera, entonces no soy digno de pararme detrás de esta plataforma aquí y hablar con ustedes, ustedes cristianos. But the man is not as old as I. Pero el hombre probablemente no tiene la edad mía. Our, y esta es nuestra. probablemente somos desconocidos el uno al otro. You don't know me, yes, Usted no me conoce, supongo. Usted you know me ¿Usted me conoce? But I don't know you. Pero yo no lo conozco a usted. Oh, usted me vio en Jonesboro hace como 15 años cuando yo estuve allá en una reunión. Sí, señor. Reed. Uh -huh. Pues ese fue un gran tiempo allá. Yo creo que ese fue el hermano Richard Reed. Ahora. Uh -huh

Y Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto que él me dio, entonces diría Jesús: Ven aquí y yo te sanaré. Now be you know your Bible. Hmm? Ahora tengan cuidado si ustedes conocen su Biblia. Ven. No, sir. He's already done it. No, señor. Él ya lo ha hecho. He couldn't do it today. He's already done it. He was wounded for our transgressions, with his stripes we were saved, with his stripes we were healed, rather. Él no lo pudiera hacer hoy. Él ya lo ha hecho. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros salvos. Por su llaga fuimos nosotros curados, mejor dicho. Muy bien. Ahora, pero Jesús podría declararse para darle a conocer a este hombre cuál es su problema. O algo que le sucede o algo que él ha hecho. ¿Es, that right? ¿Es correcto eso? And that will let him know that was here. Y eso le daría a conocer a él que Cristo está aquí. Pues yo no lo conozco. Aquí están mis manos levantadas. Wow. He he yo dijo que él estuvo en la reunión de Jonesboro. Eso fue hace 15 años. I, I've never seen the man in my life. Yo, yo nunca he visto al hombre en mi vida. Hasta donde sé, él pudiera haber estado sentado atrás. Mañana, pues yo no conocería a ninguno aquí. Yo creo que sé que este es el señor Way sentado aquí. Un inglés sentado aquí el cual conozco que cayó muerto en mi iglesia el otro día, en Jeffersonville, Indiana. Cayó muerto. There's his wife here somewhere. It's a nurse. Por allí está su esposa, aquí en alguna parte, que es enfermera. Mientras yo hablaba, el hombre se desplomó muerto. Cayó allí mismo muerto. Laid hands upon him. Here he Bajé y puse las manos sobre él, y aquí está. ¿Ven? ¿Ven? Si yo pudiera conseguir que la congregación se aquiete lo suficiente para que el Espíritu Santo pudiera bajar, no se emocionen, solo siéntense quietos. ¿Ven? Ahora, señor, quiero que miren esta dirección por un momento. I've been speaking. I'm, I'm here to help you. He estado hablando y yo. Yo estoy aquí para ayudarlo. Now, you, Ahora, y si yo puedo ayudarlo, haré todo lo que yo pueda. Now, Ahora, lo que yo he dicho aquí en la escritura, Dios está obligado porque creo que estos son los días postreros. Dios está obligado a cumplir esa palabra. And, uh, that's what he promised to do. Dios está obligado a, a cumplir esa palabra y eso es lo que Él prometió que haría. Y si Él pudiera decirme algo que usted ha hecho or you, or here for, o algo que anda mal con usted o por lo cual usted esté aquí, or it is, know where that's true or ya sea lo que fuera, usted sabría si eso es verdad o no. You, you, you're of that. Usted, usted, usted daría testimonio de eso. God, you're God. Pero ahora si yo vengo aquí y le pongo mis manos, digo, gloria a Dios, usted está sano, gloria a Dios. Right. Right. Eso estaría bien, sería perfectamente correcto, si usted lo cree pero que si él le dice lo que usted ha hecho o alguna causa razón por la que usted está enfermo o algo así entonces usted sabría si él puede decirle lo que ha sido él ciertamente sabría lo que lo que será lo que sería correcto sí señor ¿You believe that audience? ¿Lo creen ustedes, congregación? Now, Ahora, ¿qué estoy haciendo con el hombre? Estoy tratando de hacer contacto con su espíritu, así como nuestro Señor lo hizo junto al pozo, con aquella mujer. Him, Yo no lo conozco a él, nunca lo he visto. Now, ahora hay muchos aquí enfermos muchos orando. y ahora padre celestial tomamos todo espíritu aquí bajo tomó control para la gloria de dios y para que tus escrituras puedan ser cumplidas. the bible said that's why jesus healed that the scriptures might be fulfilled. La Biblia dice que es por eso que Jesús obró sanidades, para que las Escrituras se cumpliesen. Y esa es la razón por la cual tú estás mostrando misericordia en estos postreros días, para que las Escrituras sean cumplidas. Hemos hablado de ellas esta noche. It, in Jesus name. Amen. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted míreme por un momento, solo para ver si el Señor me revela cuál es su problema. Y si Él lo hace, usted, si Él me dice cuál es su problema, like parece como que usted está muy enfermo. Si él me dice lo que está mal con usted o algo, ¿creerá usted entonces? Usted sabe que tiene que ser él. ¿Cuántos en la audiencia creerán? Una cosa con la que usted está sufriendo tremendamente es una hernia. Mm -hmm. Esa hernia lo está enfermando. Eso es correcto. ¿Ven? ¿Ven? Uh, right? right. Ahora, ¿es correcto eso? Levante la mano si es correcto. You the yeah. Down on eso es lo que lo está enfermando. Ven, deprimiendo. You ¿Creen ustedes? Aquí hay otra cosa. Usted tiene una mancha allí en el lado derecho de su cara. You're about that. Usted está preocupado por eso. Let me tell you else. Déjeme decirle algo más. Yes, ¿Cree usted que soy su profeta? Usted también tiene una mancha en el lado derecho de la cadera, debajo de su ropa. Si eso es correcto, levante la mano. Amén. Amén. ¿Ahora cree usted? Vaya y sea sano. Jesucristo lo sana. Vaya y créalo. No dude en lo absoluto, Señor. Solo venga por este lado. Suba aquí, hermano. Solo vaya ahora creyendo y todo le resultará bien. ¿Creen ustedes ahora? Right. Solo tengan fe. Muy bien. That, you know, eso, ustedes saben que yo no lo sabía. Here, come, Aquí. Venga, hermana. I don't know you. We're to one another, I yo no la conozco. Somos desconocidos el uno al otro, me supongo. Right, so okay. Si eso es correcto... Para que la audiencia pueda ver que somos desconocidos. Sí, esto es tal como donde nuestro Señor se encontró con una mujer un día. Y aquí nos encontramos otra vez. Nos encontramos después de dos mil años en su promesa. Y aquí está un hombre y una mujer que se encuentran

si el Espíritu Santo, Cristo, aquí y en usted, revela el por qué usted está parada aquí o algo acerca de usted, ¿se sentiría entusiasmada como esa mujer aquel día? Ahora, el por qué usted está aquí es por oración. Y la oración es por una enfermedad en su seno. Eso es correcto. Si eso es verdad, levante la mano. Ahora, ¿cree usted que Dios puede decirme cuál seno es? Es el seno derecho. Eso es correcto. La gente está diciendo, capté a alguien diciendo, Él está adivinando eso. Yo no estoy adivinándolo. No piense eso. Eso impide, ven. Ahora recuerden, ya no pueden esconder sus pensamientos. Sí, eso es correcto. Sí, correcto. Here, you you're a preacher, a Aquí, usted debería creer, es una predicadora, una dama predicadora. That's right, isn't it, eso es cierto, ¿no es así? Muy bien. Vaya. Crea ahora y estará bien. Dios la bendiga. Solo crea. ¿Creen ustedes? ¿Cómo está? Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco. Dios, si la conoce, si eso es correcto, levante la mano para que... Usted es mucho más joven que yo. Quizás la mujer que se encontró con nuestro Señor era mucho más joven. Ahora otra mujer se paró aquí. Alguien por allá. Está creyendo. Allí está, sentada. Ella tiene un problema en su pecho. ¿Es correcto eso? ¿El manto de quién tocó usted? El de él. Ahora todo ha terminado. Jesucristo la sana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Now that was feet from me, Ahora esa mujer está a 20 pies de mí, pero ella no me tocó a mí, ella tocó al sumo sacerdote. No uh -huh. No pueden ver yo tenía mi espalda hacia ella. Eso muestra que él es el mismo que hizo la promesa. Sigue el mismo hoy. You're with a Very You're real Usted está sufriendo con un problema de nervios. Es muy nerviosa, en particular ya tarde al anochecer. Sí, cuando se cansa y se agota. Usted es muy nerviosa. Then you have a Blood, its body. It's right. mm -hmm. también tiene usted un envenenamiento en su cuerpo es envenenamiento en su sangre pero eso es correcto saved, hey? y también tiene una verdadera carga por alguien para que sea salvo no es así right. sí señor eso es correcto lo cree ahora <laughs> Muy bien, vaya, como ha creído, así sea con usted. Tenga fe. Don't doubt, have faith in God. Just believe. No dude. Tenga fe en Dios. Solo crea. ¿Cómo está, señora? Soy un desconocido para usted, me supongo. If that's right, so our hands so si es correcto, entonces levantemos nuestras manos. Nunca la he visto a ella en mi vida. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Si el Señor Jesús le dirá a esta mujer, ahora mismo, algo de ella que no sé nada de. Bueno, para los extraños, ella está aquí, ¿no? Si el Señor Jesús le dice ahora aquí a esta mujer algo acerca de ella, del cual yo no sé nada, pues somos desconocidos nosotros. Ella simplemente está parada aquí, ¿ven? All right. Would you believe? Muy bien. ¿Creería usted? Usted tiene un problema estomacal. Que lo molesta. Está sentado allí con un abrigo negro. Ahora mismo lo está molestando. That's right, raise up your hand. Uh -huh. Si eso es correcto, levante la mano. Ven. ¿Sabe usted por qué? También es el estómago de esta mujer aquí. Ven, eso es correcto. See that black running between them there? Pueden ver ese rayo negro pasando allí entre ellos? It's a devil. Es un diablo. ¿Ven? He's to get away from it. ¿Ven? He can't. Él está tratando de escapar de eso. ¿Ven? Él no puede. Thing, sure. Él no puede esconderse de Dios. Eso es algo seguro. Estamos en la presencia de Jesucristo. Believe, Ustedes deben creer, tener fe. ¿Qué tocó? ¿Qué tocó él? He never me. Él nunca me tocó a mí. I don't know him, man. To me. Yo no conozco al hombre. Él es un desconocido para mí. Another, right. ¿Somos desconocidos el uno al otro, señor? Yo no lo conozco. Levante la mano si eso es correcto. ¿Ven? What did he touch? Jesus ¿Qué tocó él? A Jesucristo. No fallen en ver algo. Uh, this lady here. Yes. Ahora, esta señora aquí, sí. Oh, the lady It's dead oh, la señora tiene una sombra. Es muerte sobre ella. She's ella está sufriendo con cáncer y el cáncer está en el estómago. Y también en el colon. She's, uh, She's dying of cancer. Ella. acaban de desahuciarla. Ella se está muriendo con cáncer. Is true, it, Eso es verdad, no es así, señora. Eso es lo que se le ha dicho. Now, Ahora, mire aquí. Hay Usted, solamente hay una esperanza para usted. Es Cristo. Me, ¿Me cree usted ser su siervo? I, I algo tiene que decirme eso. No es así. Tiene que ser algo. Yo, yo de mí mismo no, no lo sabría. Si le digo a usted quién es. Me creería que soy su profeta. Le ayudaría. ¿Le ayudaría? Señora Crosley. Entonces regrese a casa. ¿Creen ustedes? ¿Cuántos de ustedes creen ahora con todo su corazón? Pónganse de pie y aceptenlo. Your hands everywhere. Solo levántense y digan, Yo creo, levanten sus manos, donde sea. Be Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, que el diablo y todos sus poderes sean reprendidos. May el Señor Jesucristo, que es el promeso uh, de esto para el último día, hoy, hoy. Que el Señor Jesucristo, quien ha prometido esto para el día postrero, Él está aquí ahora. Que venga cumplimiento, Señor, en esta hora, que la gente no falle. May they see what them just the que ellos vean lo que Dios está sacudiendo delante de ellos, un poco antes que el fuego caiga. Que este grupo de Abraham, esta simiente real de Abraham, entienda la hora en la que vivimos. Oh Jesús, Hijo de Dios, toca a cada persona enferma aquí. Sánalos, señor. Que la fe de ellos se dé cuenta que están parados en la presencia del Dios que los salvó y los juzgará en aquel día. May his power fall Que su poder caiga ahora sobre ellos y sane a todos aquí quienes están en presencia divina.